Hola chicos y chicas, bienvenidos al canal una vez más. Hoy nos vamos de compras, nos vamos a hacer las compras de second hand. Hoy se vienen conmigo para poder enseñarles dónde compro esas cosas tan bonitas que les enseño y para que vean que no todo es color de rosa, que no siempre encuentro cosas bonitas. Hoy es domingo por la mañana y aquí en Edimburgo está haciendo un sol que no es normal, pero que sepan que esto es algo que se agradece muchísimo, así que estoy súper súper contenta. Acabo de bajar del autobús y me ha dejado 5 minutos para caminar, así que no he madrugado hoy porque simplemente las voy a llevar conmigo para enseñarles dónde compro las cosas y también para que vean todo lo que yo me suelo encontrar en estos sitios. Además, quiero decirles que yo cuando vengo a comprar aquí siempre me suelo venir a las 8 de la mañana, a las 9 de la mañana. Ya estas horas son las 10 y media, a las 11 de la mañana. Así que como que no podremos encontrar mucho, muchas cosas. A ver, vamos a ver si no nos atropella. Estamos por aquí en medio del centro de la calle. Esto va a ser como un tipo vlog, como un tipo vídeo. Estoy súper emocionada porque creo que es la primera vez que hablo así con ustedes, enseñándoles dónde compro las cosas. Además, ahora me tengo que... Además, ahora he caído en cuenta que no tengo dinero, así que me tengo que ir a un cajero a sacar. Y como presupuesto me he puesto tan solo 10 pounds porque no voy a gastar más dinero en lo que voy a comprar. Así que chicas, vámonos a buscar un cajero ahora mismo. Les quiero indicar, ese es nuestro objetivo, el edificio que está en el fondo, el que hace esquina, ahí nos vamos a ir. ¡Ay! Pensaba que estaba haciendo calorcito, pero en realidad este sol engaña, así que creo que me voy a terminar poniendo mi gorro de traje, pero está haciendo frío, está haciendo frío. Así que ahora nos vemos. Hemos llegado al final y ahora voy a sacar aquí que acabo de encontrar. Cajero, pero el cajero no da más de 10 libras, así que va a ser un poco raro. Vamos a ver si me cambia el billete. Les había contado que me había traído mi gorrito, pero se me cae el moco, te lo juro, y hace un frío que no veas, así que al final me lo voy a terminar poniendo porque no aguanto más, tengo la nariz helada. Como les dije, vamos súper tarde, ya veo a la gente como gullón de bulls andando por aquí, ya está la gente ya como en plan abandonando el sitio, o sea, eso quiere decir que hay muy pocas cosas, pero me hace mucha ilusión que ustedes vean y miren un poquito de cómo es esto y si alguno tiene la oportunidad de venir a Edimburgo para que ustedes se pasen por aquí, es muy muy bonito, así que vamos a intentar, estoy intentando buscar para poder cambiar mi billete y no he podido, así que vamos. Estamos grabando en una esquina de aquí porque es muy difícil grabar en estos sitios. Como les dije en uno de los videos anteriores, no sé si a la gente se siente incómoda al grabarles, al esto, yo creo que eso es algo que ustedes entenderán. Entonces estoy aquí en una esquina, acabo de encontrar esto de aquí. No les voy a enseñar del todo porque esto lo voy a guardar para hacerles un video para Navidad, para outfit para Navidad. Y es, solo quédense con este color, es hermoso y me acaba de costar 3 pounds. Entonces quiero decirles que puedes encontrar cosas hermosas. Estoy ahora mismo aquí en uno de los puestitos, como habéis visto, he recorrido casi todos los sitios, pero he llegado tarde, así que no he encontrado cositas que pueda decir que valen realmente la pena porque he llegado tarde. Así que esta es una de las cosas que les quería enseñar. Está súper súper bonita y hay cosas hermosas, pero sinceramente no están dentro de mi estilo, no están dentro de lo que a mí me gustaría comprar. Así que vamos a seguir buscando. Quiero que vean las cosas maravillosas que estoy encontrando. Mira este vestido hermoso, hermoso, hermoso. Es súper bonito.
y veo los colores que tiene aquí la chica. Es muy bonito mirar esto de aquí. Esto es un enterizo y luego también tenéis este vestido de aquí que se llama. Sorry, how much is it? 3 pounds. Oh, me encanta. I love it. Yeah, it's lovely. Thank Merry Christmas as well. Yeah. Creo que me voy a quedar con este. Mira, qué bonito. Este y luego tienen más cosas. Mirad este conjunto, es hermoso para que ustedes luego me vean que no encuentro cosas bonitas. Este es un conjunto hermoso que lo tienen de aquí y tiene más vestidos, que es lo que yo estoy buscando para poderles hacer el video de los outfits para mi vida. Wow, mirad este vestido. Este es muy atrevido, pero súper mega sexy para mi vida. Es hermoso, hermoso. Sí. Y luego tiene este, me encanta este color. Pero yo no estoy segura de ponerme con estos, no sé cómo se llama esto de aquí, pero queda muy poco, no sé, no me gusta mucho. Esta chica tiene muy bonitos gustos y me encanta, están hermosos. Ellas lo saben muy bien, que ahora todo el mundo como que está buscando ya vestidos para Navidad y fin de año, y es como que de normal yo siempre encuentro cosas aquí a 1 pound. Entonces aquí ahora está todo como a 3, a 2, pero vale realmente la pena, ¿no creen ustedes? Mirar qué vestido más bonito para la vida, está hermoso. Este también está súper bonito, es como que muy recatado, pero al mismo tiempo es sexy, me encanta este escote de aquí. Así que le voy a preguntar a este de aquí. For this, and 3 pounds as well. Oh, that's perfect, it's lovely. Yeah, it's celebrity as well, so it's really good. It's a good make. What size is So that's between like an 8 and a 10. Okay. Yeah. It's stretchy though. It's quite stretchy. Oh, perfect. Mm-hmm. Yeah. Oh, me voy a comprar los dos vestidos. Yeah. Al final me estoy gastando todos los pounds. Mirad qué bonitos. Hay cosas hermosas, chicas. Hermosas. Sacando el dinero. Perfecto. Okay, thank you. Estoy ahora. Tengo que ganar esto. Está hermoso. Y ya me gasté todo el presupuesto que tenía para poder seguir comprando. Y que sepan que simplemente estoy en la entradita porque no he entrado, no he seguido más mirando porque como no he encontrado más cosas. Ahora sí. Acabo de comprar estos vestidos y están hermosos para lo que les voy a hacer para los outfits de Navidad. Así que sigo guardando aquí en mi mochila. Vengo preparada porque otras veces siempre es como que tengo que cargar con bolsas. Mirar qué colores más bonitos para Navidad y fin de año. Están hermosos, me encantan. Así que esto los voy a guardar para un próximo video. Así que ustedes prepárense para lo que van a encontrar en ese video. Va a ser hermoso y espectacular. Cada vestido me ha costado, como pueden ver, 3 pounds, pero creo que valen la pena porque son vestidos que están súper cuidados y como les dije, la calidad que tienen de este están muy, muy buenas y están súper, súper bien. Así que vale realmente la pena. Vamos a dar la última vuelta para ver si encontramos algo más, pero quiero que sepan que ya como que a estas horas no puedo encontrar ya nada más. Ya bastante he encontrado en estas tiendas, en este puestito de aquí, lo que les acabo de enseñar. Así que he sido muy afortunada. Vamos a seguir dando la vuelta por aquí. Quiero que vean este vestido, mirar qué bonito es hermoso, mirar este corte, pero no es mi talla, es la número 12, es hermoso. Le voy a preguntar a la chica cuánto es. Sorry there, how much is this? 3 pounds. Oh, that's perfect, no my size, why? Oh, thank you so much. No era mi talla, así que es una pena porque estaba hermoso. Ustedes vieron que era muy bonito. Yo creo que ya no he podido encontrar nada más. Este es uno de los mayores puestitos que hay aquí. Puestitos como cada persona saca sus cositas, como que las que ya no le sirve. Como les dije al principio, el reciclar está muy presente en esta ciudad. Y qué mejor manera de vender las cosas que tú ya no utilizas. O sea, lo veo súper práctico. Y además, como les he enseñado, este vestido era hermoso. Y por 3 pounds me parece como que súper, súper bien el precio.
acabo de encontrar otro sitio, así que vamos a mirar por aquí a ver qué podemos encontrar. Hay cosas súper, súper bonitas. Aquí no solo puedes encontrar ropa, también puedes encontrar muchísima variedad de antigüedades, cositas bonitas para decorar. Yo me cohibo, no puedo llevarme las cosas tan bonitas que hay. Mirar esta bolsita de aquí, mirar qué mona, qué cosita más cuca, me lo llevaría. Pero no tengo que llenar de cosas la casa, cosas de casa, porque son cosas que son bonitas, pero claro, cuando hay una mudanza después, malo, muy malo. Hay cosas realmente hermosas, súper antiguas. A ver, espera. Esto realmente es hermoso. Mirar cuántas cosas tienen por aquí, cuántas antigüedades, de tantas antigüedades que tienen. Esto es muy gracioso porque mira esto de aquí. El príncipe con la princesa Diana. Y mira tantas cosas. Si quieres joyas, aquí tienes todo tipo de joyas de la vida. De todo tipo de variedad. Si quieres con brillo, sin brillo. Así que no es un solo, no es un sitio solo de comprar ropa, sino de mucha variedad de cositas y de estilos. Está hermoso, hermoso. Wow. Es hermoso. Me impresionó un montón. Mira cuántas cosas tiene. Mira la gente como está buscando y buscando porque aquí son amantes de la comida. Les había enseñado antes esa cajita que está ahí. Esa cajita se me ha encantado para poner las cuerditas, anillos. Mira qué cajita más bonita. Es de monja. Y es hermosa, hermosa, realmente preciosa. Mira esta pintura, la decoración que me lo cargo. Me encanta este tipo de cosas, me encanta este tipo de detalles. Y como pueden ver, este es el último puestecito y aquí ya termina. No sé si les dije al principio del video, pero esto está dentro de un... en la planta menos cuarto de un parking, así que como pueden ver es súper raro, y esto es raro y cool a la vez porque tienes que bajar en ascensor para poder llegar a este sitio de aquí. Y ya esto es lo último que hemos llegado hoy aquí, y como pueden ver no hay ni cobertura, y aquí está el hombre intentando a ver si tiene señal. Vamos a cruzar aquí porque aquí ya terminamos, y a esta hora es como que ya todo el mundo recoge las cosas ya para irse. Y vamos a dar la última vuelta y a ver si terminamos este vlog. Acabo de llegar a un puestito de una señora súper amable, que la tengo por aquí. Mirar, este color de vestido está hermoso y cuesta 1,50. Así que creo que me voy a quedar con este color de aquí. Ya le escuchan lo que dice. Todo está a un pao y a 50p. Y también me he encontrado con este vestido, mirad qué bonito es. Y también me he encontrado con este de aquí, mirad, este color es hermoso. Y tienes también este de aquí, es hermoso, este es un enterizo, pero el problema es que tiene la espalda descubierta y entonces pues como que aquí no hay sujeción, entonces no me lo puedo poner. Como que es hermoso, pero la parte de atrás es muy incómodo y no, como que no me la puedo poner sola. Entonces no me gusta mucho ese estilo, pero sí que me voy a llevar este de aquí. Y también he encontrado esta camisa de aquí que me parece hermosa. Mirad esta camiseta de aquí, es muy muy bonita, me encanta. Me encanta, me encanta esta camisa, está hermosa y está vistosita. Ah, y creo que ya no más, no tiene más cositas, está muy hermosa. Mirad el tipo de blazers que podéis encontrar aquí, y este cuesta 1,50. Mirad qué bonito, qué color más hermoso. Y qué más les puedo decir, si gustáis un vestido, mirad qué vestido también, qué bonito es. Está muy muy bonito. Y también, ¿qué más les quería contar? Tiene esto como que muy muy, mirar qué brillo, qué navideño, ¿eh? Y ella me estaba intentando vender este vestido de aquí. Mirad, wow, puro brillo, brillo, está hermoso, muy bonito. Así que vamos con este, vamos a quedar con estas dos de aquí, a ver, dos prendas de aquí, y vamos a ver qué nos diga ella, cuánto nos va a cobrar.
si nos deja por 2 pounds o realmente nos deja por 3 pounds estas dos piezas, y son súper bonitas. Este vestido me parece muy bonito para ahora, para Navidad o fin de año. Está hermoso, me encanta la parte de atrás, así que ya lo veréis en los próximos vídeos que voy a hacer para los outfits para Navidad, así que espérenlo. A ver, vamos a ver. Hi there, this for this is black. 150 as well. Yeah. But 3 pounds. Okay. You have changed? Yes. Thank you. Está hermoso, mira qué color más bonito. Mira, está muy muy bonito. Me dice que le encanta mi gorro. Que sepan que me lo compré también aquí. Es súper abrigadito. Y como les conté, estábamos en la menos cuarto. Y aquí hace, en menos cuatro, y hace un frío que no vean. Así que tengo la nariz helada. Estoy súper, súper congelada aquí. Oh, thank you there. Así que chicos, este creo que ha sido la última compra y ya aquí creo que nos vamos a despedir. Así que espero que les haya gustado muchísimo, muchísimo este video. Estoy aquí al lado de una caja de cartón y la gente es como que me mira raro, como diciendo, esta loca que está haciendo aquí grabando. Pero que sepan que esto es para ustedes, así que espero que les haya gustado muchísimo, que hayan descubierto este lugar y que les haya gustado como me encanta a mí. Un besote enorme. Nos vemos en el próximo video. Adiós.